encontramos en semana de carrera para Rally Cordobés. Tras la postergación, llega el tan esperado Rally de Laguna Larga. Marruecos consagró a los campeones del certamen mundial de Rally Raid. Te contamos quiénes son con las mejores imágenes de la competencia. El Rally Sprint Latam disputó su segunda fecha en Arrecife. Alonso Monasterolo triunfaron en un rally complicado por las lluvias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Esto es Rally Más Automovilismo, programa de día lunes, en un fin de semana con mucha actividad, tanto en el rally como en la pista. Y tenemos una invitada especial, la copa que obtuvo nuestro compañero José María Volta en el pasado Sahara Challenge, que se disputó entre África y Europa. Así que bueno, era deuda de nuestro compañero José María, así que ha traído la copa. Y felicitaciones, José. Muchas gracias. La verdad que sí. Laura me decía, trae la copa. Y bueno, tiene que traer la copa. Se lo pedimos. Lo pidió, acá está. Ahí la está. Trajimos la copa. La verdad así, que una alegría inmensa. Así que bueno, una invitada especial entonces en este programa que comienza con lo que ha sido esta segunda fecha del Rally Sprint Latam en Arrecifes. La verdad que con un balance bastante magro para la segunda presentación de la categoría, teniendo en cuenta la cuestión climatológica, Mariano, que eso no se maneja. Sabíamos que iba a ser un fin de semana complicado en cuanto a la lluvia que se esperaba, sobre todo para el día domingo, que obligó a cancelar de manera total la segunda etapa. Así es, mientras vemos imágenes del parque de asistencia, ahí en Arrecife es una fecha que en la antesala prometía un poco más en cuanto sí. a los caminos con respecto a lo que había sido Valcarce, José. Sí, sí, Arrecife siempre tuvo linda carrera. El tema de la lluvia, uno cuando va a Buenos Aires sabe que puede pasar. Claro. Eso está, nosotros hemos tenido carreras en Areco que se han suspendido segundas etapas. El problema cuál es, que cuando llueve, creo que el sábado fueron como 40 milímetros, entonces noche, no hay camino que aguante eso. Y eran muy pocos tramos, digamos, diferentes. Tramos, sí. Ese es el tema, no había alternativas como para buscar cancelar un tramo, dos tramos y decir, bueno, sigue corriendo a otro lado. Haber un tramo que se corría dos veces el sábado y tres veces el domingo, en el sentido inverso, ya te limita la posibilidad de buscar un plan B. Mientras vemos algunas de las imágenes de lo que era el Shakedown, también la rampa con un super especial nocturno, también bastante lindo, el atractivo allí para la gente. Y vemos las imágenes desde el cielo y de la tierra de una carrera que lo iba a tener como vencedor a Juan Carlos Alonso junto a Pablo Monasterolo con su Skoda Fabia Rally 2. En el segundo lugar iba a quedar para Nicolás Madero, César Luengo. Estuvo entretenida la carrera porque la diferencia era de 6 segundos 3 y ganaron dos tramos cada uno el sábado. Así que estuvo así entretenida. En lo que respecta a la transmisión, también dejó un sabor magro respecto a esto que decía Fer, con respecto a lo que fue la primera fecha. Sí, y habíamos dicho que era uno de los fuertes de la categoría, sí. ¿no? El viernes cuando hablábamos de la previa, bueno, la transmisión en vivo, que esto podía traer pilotos. Bueno, la verdad que fue bastante pobre la transmisión en vivo, con solamente un dron siguiendo los vehículos, sin tiempo, sin una explicación por parte de los periodistas que estaban... intentaban relatar, ¿no? Pero claro, es complicado, o sea, con una sola cámara. Y la verdad es que fue muy pobre. Sí, es eso. Eso se televisaba nada más. Así es. Con imágenes que ya, con caminos que ya se veían en imágenes complicados por la lluvia. Se veía el barro, cómo se iba acumulando. Y cuando el domingo siguió lloviendo, terminó tomando la decisión la categoría de suspender, de cancelar la segunda etapa. En la Maxi Rally, un triunfo con altura para Mariano Terraza, con Agustín Kaplan, Luis Marcotti y Martina Flores fueron los escoltas. Raúl Raca, Pablo Casas se subieron al podio. En la RC2 Sport, victoria para Horacio Heiland con Gonzalo Yoldi, escoltados por Eduardo Lonati y Félix Sirigliano. En la A1, triunfo para el Charlie D'Angelo, para nuestro amigo Carlos D'Angelo, junto con Marcos Vaca. La A6 tuvo la victoria de Nicky Trocet, junto con Adriano Sanguinetti. Segundo, Mauro Minetti, Pablo Peralta. Terceros, Mariano Yaregui, Pablo Bertinat. En lo que respecta a la categoría RC3, triunfo para Gianfranco Pichetti con Martín Spinelli. Segundos, Jorge Villarino, Sebastián Urquiza. Y tercero, Josito Di Palma, que él mismo lo iba a contar en una nota que dio a la categoría. Todavía con algunos errores de novato, no está acostumbrado a él a correr en rally, pero dentro de todo, un buen resultado, un podio dentro de la Junior. Alejandro Tadei fue su navegante. En la clase RC5, el triunfo fue para Fernando Müller con Daniel Nibalo, escoltados por Bruno Marino y Mauro Lenderoso, y por Pablo Beiras, Alfonso Mutio. Los podios de cada una de las clases de esta segunda fecha del Rally Sprint Latam, que lamentablemente tuvo que cancelar su segunda etapa producto de las precipitaciones.
como saldo positivo, quiero aclararlo, tienen, han dicho la mayoría de los pilotos, muy bueno el tema del catering, sí, que volvió Kukichev como en las viejas épocas del rally. Eso sumado a buena sala de prensa, que en Rally Argentino hoy es inexistente. No existe. Entonces creo que hay ciertas cosas que ayudan a la categoría. Ahí están hablando para ver si van para el lado del norte en la próxima fecha. Así que bueno, vamos a ver cuáles son las novedades que traen. O sea, no está confirmado todavía la tercera fecha. No. Están hablando que puede ser por el lado de Tucumán. Así que Catamarca también. Me parece que van a buscar una plaza fuerte. Fuerte, ¿no? sí. Porque sí. Queda para el cierre Córdoba. Recordemos que iba a ser la primera por el tema de los incendios. Y se postergó, así que. Con eje en Cura Brochero, sí, ahí cerquita de Mineclavero. Pero ahora esta presentación deja un manto de duda, ¿no? Sí. Por lo que decíamos, la muy pobre transmisión televisiva. Y bueno, no poder disputar una segunda etapa cuando muchos pilotos viajaron desde Córdoba, desde distintos puntos del país, realmente no es sumado. No es culpa de la categoría, es un infortunio el tema de las precipitaciones. Tal cual, pero sí lo de transmisión. Exacto. Sí lo de transmisión, así que bueno, veremos cuando haya confirmación de la tercera fecha. Ahora es momento de conocer un mensaje de la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba gestiona tus reclamos y consultas ciudadanas. Comunicate al 0800-777-0337 o acércate a Dian Funes 352 de la Ciudad de Córdoba. Y entramos en semana de carrera para el Rally Cordobés, la fecha postergada de la una larga, recordemos, por los incendios y la afectación del recurso humano. Tuvimos la palabra de precisamente de Gustavo Becaría contando que, bueno, ese fin de semana estaba todo destinado al combate contra el fuego, ¿no? Bomberos, personal policial, y con buen tino, me parece, se produjo la postergación para un fin de semana que ya con lluvia y con caminos asentados me parece que le cae bien a los caminos de Laguna Larga. Sí, y una buena noticia, recordemos, está la base de inscriptos de lo que iba a ser la fecha original, que tenía algo así como 82, 83 así es, inscriptos. 83. En la mañana de este lunes ya había 88, porque se volvieron a abrir las inscripciones. Está claro que al ser el fin de semana del Día de la Madre, probablemente algunos pilotos se bajen. Pero esta mañana ya había 88. Y en este momento ya tenemos 96 inscriptos. Bien. O sea que el listado de inscriptos muy probablemente, faltan todavía varios días para la carrera, supere los 100. Después veremos cuánto largan, teniendo en cuenta lo de este fin de semana que es especial. Pasa que no había otro fin de semana en donde correr la fecha, José. Sí, además, después trae problemas las fechas que siguen. Claro, porque claro. Ahora también tuvieron que correr el más fuerte, que es para el 19... El 17. 17 de esta, noviembre. Sí, a ver, no está confirmado todavía, pero estiman más o menos que la van a correr 15 días, caería justo el fin de semana del 16 y 17, recordando que se iba a correr el del 2 y 3 de noviembre. ¿Y la última la dejarían en la fecha que estaba? La última quedaría en la fecha que estaba, que si no recuerdo mal sería el primer fin de semana de diciembre. Y con un gran trabajo de los amigos del Rally de Laguna Larga. Exacto, sí. Que bueno, a ver, sabemos el laburo que hacen en cuanto a preparar el Super Especial, que es uno de los mejores del calendario, el que hacen allí en pleno centro del pueblo, pero también el laburo, como decimos siempre, José, ¿no? En los campos, en las adentro, chicanas, se meten en los en campos, las tranqueras, sí. Y no solamente de Laguna Larga, sino también de pueblos aledaños, como Manfredi, la ciudad de Río Segundo, Costa Zacate. Sí, así que bueno, vamos a tener, me parece, una muy linda fecha con muy buenos caminos por la lluvia que viene cayendo, viene, José. Bárbaro. Esta no semana sé cómo está pronosticado el pronóstico. Todo lluvia, Todo lluvia, por lo menos hasta el fin de semana. Claro, entonces bien. Va a estar bien asentado en los caminos. Me parece que va a ser una gran fecha del Rally Córdoba. Y entre las novedades en el listado de inscriptos, tengo un nombre que aparece, que se suma en los R5, que es el Germán Schroeder, junto con Luis Altamirano, corriendo a bordo un Hyundai i20 Rally 2. Así que se suma a Santiago Baldo, Zacarías García, que están en el listado de inscriptos, que son los ganadores de las últimas dos fechas, y a Juan y Mía de Echara. Veremos si termina sumándose también Mario Baldo o algún otro piloto también de la R5, pero interesante para verlo llover con estos autos nuevos en el Rally Córdoba. Y Germán mandar bien seguro. Sí, porque es un pilotazo. Bueno, y aprovechamos para mandarle un saludo a la gente del Rally Cordobés, que ayer ha tenido una jornada de fiesta, celebrado los 40 años de la categoría, con algunos reconocimientos para algunos pilotos y demás, así que bueno, una linda reunión allí en Laguna Larga. ¿Es este el mejor momento del Rally Cordobés? ¿De su historia? Yo creo que sí, porque además lo venimos hablando siempre. 100 inscriptos, 90 inscriptos, no baja nunca. Siempre decimos, bueno, en algún momento se va a caer un poco. Claro. No, la situación económica, esté como esté, Rally Cordobés
tiene 100 inscriptos. Y nobleza obliga. Así como muchas veces criticamos la cantidad de categorías, hay que decir que en la gran mayoría siempre hay peleas a la décima. Sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Con escasos segundos llega a una definición ajustada. Y pocos autos, pero parejos. Así es. Y hay atención para esta fecha. Tenemos, por ejemplo, 17 inscriptos en la N2, 14 en la N3, 13 en la RC6, 14 en la N1, 14 en la RC5. O sea, se ha incrementado el número de inscriptos en las categorías de tracción simple, así que me parece que va a estar muy entretenido. Aparte, José, me parece que la categoría ha aprendido de algunos errores. ¿Se acuerdan cuando abrió el campeonato en la falda? Con tramos muy lejos, con mucho enlace. Se suspendió casi toda la carrera por accidente, no podían entrar las ambulancias. Bueno, la categoría prendió. Sí. Lo reconocieron, sí. Dijeron, nos equivocamos en el cronograma, listo. No volvió a repetirse una situación así. Hay veces que hay carreras lindas que son muy difíciles de hacer, sobre todo esta, como en la falda, cuando era que había que irse y había un solo camino para ir y un solo para volver. Claro. No hay ningún escape, entonces cuando se te suspende un tramo, instantáneamente se te suspende el segundo. Me parece que han dado en la tecla con eso. Bueno, ya lo hemos hablado, el cronograma, la posibilidad de... para pilotos, mecánicos, sábado tempranito ya estar ahí y hacer la ruta. Claro, y no tener que tomar días de trabajo en la semana. Sí, muchas veces un especial en la misma ciudad para acercar la rally a la gente. Volvió la rampa, eso también es muy importante. Volvió la rampa. De largada y de llegada. Tal cual. Así que bueno, el Rally Cordobés que tiene cita este fin de semana. Vamos a estar ahí, ¿no? Sí, con Tórtolo, vamos. Tórtolo. Sí, ya están. Espero que no me abandone Tórtolo. Por favor. Por favor. Aparte, debe haber algún asado ahí ya esperando. Seguro, seguro. Gran comedor de asado domicilio, Tórtolo. Cobertura especial entonces de nuestro programa. Esta nueva fecha del Rally Cordobés con epicentro en Laguna Larga. Y si vas a ir a Laguna Larga, te presentamos el cronograma de la competencia. Cronograma que comenzará el sábado 19 de octubre con la prueba especial 1, Manfredi Campo Miretti, 12 kilómetros 850 metros, larga a las 16:21. La prueba especial 2, el super especial California Restó, 820 metros nada más para que todo el mundo vaya a verla, 17:33 su horario de largada y el ingreso a parque cerrado para el primer auto será a las 18:43. Vamos a la actividad del domingo 20 de octubre, el Día de la Madre. La prueba especial 3, Costa Zacate, Estación Piñata, 14 kilómetros, 230 metros, larga a las 9:15. Prueba especial 4, Río Segundo, Escuela Estrada, 8 kilómetros, 710 metros, larga a las 9:54. Prueba especial 5, Campo Brul, Campo Gondolo, 20 kilómetros, 470 metros de carrera, 10:27 su horario de largada. Luego los autos vendrán para una asistencia, habrá un reagrupamiento y saldrán para disputar una segunda vuelta sobre estos mismos tramos. La prueba especial 6, Costa Zacate, Estación Piñata a las 13:35. La prueba especial 7, Río Segundo, Escuela Estrada a las 14:14. Y la prueba especial 8, Campo Brul, Campo Gondolo a las 14:47. El podio final será para el ingreso del primer auto a las 15:32. Serán poco más de 100 kilómetros de pruebas especiales con un enlace de 162 para totalizar entonces 262 kilómetros, 550 metros de carrera. Buen kilometraje de velocidad, José. Sí, bien. 8 más que la fecha de Belleville. Era 92 y pico Belleville. Poco más de 100 esta fecha de Laguna Larga. Y un tramo de 20 kilómetros que va a ser el sitio de la carrera. Y el tramo de Costa Zacate es muy lindo. Muy lindo. Porque mezcla bastante. Es de campo, pero también tiene... Sí, sí. Tiene movimiento, porque va al lado del río. Va al lado del río. Así que es muy lindo para ir a ver. Bueno, cobertura especial de nuestro programa, como dijimos, esta nueva fecha del Rally Cordobés. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUS, seguros para cambiar.
rally cordobés y un año 2023 sensacional. Más de 100 autos inscriptos en cada una de las 9 fechas. Los imponentes paisajes de la provincia para un espectáculo único. Si te quedaste con las ganas, lo superior está por venir. Rally Cordobés prepara una temporada 2024 extraordinaria con el mejor campeonato provincial de rally del país. Rally Cordobés. Nos vemos muy pronto. 365 días a pura pasión. 365 días a puro rally. Segundo bloque en Rally Más Automovilismo con nuestra invitada especial, la Copa de José Mario Volta, conseguida en el Sahara Challenge. Y es momento de contarles que este bloque es presentado, como siempre, por nuestros amigos de Lobo Race. Lobo Race, bolsos para accesorios de competición, la mejor calidad del mercado, resistencia y fina terminación. Disponemos de una amplia gama de colores que se ajustan a tu necesidad. Y si necesitas probar tu auto de competición, circuito Lobo Race. Lobo Race, pensando lo mejor para el piloto de carreras. Y comenzamos ahora con el Rally Cross Country, que terminó su campeonato con el Rally de Marruecos y ya conocemos a los campeones mundiales. En esto, Laura, que es relativamente nuevo, porque bueno, antes importaba solamente el Dakar, ¿no? Exacto. Y ahora es campeonato del mundo de Rally Raid, a lo que las terminales dan mucha importancia. De hecho, el campeón pinta el 1 en el próximo Dakar. Claro. No como antes, que el campeón del Dakar pintaba el 1 en el siguiente Rally Raid. Sí, a veces le consultan, ¿no? Como a Benavides este año, que bueno, Benavides sí quería ir con el 1, por supuesto, al Dakar. Y decíamos que esta prueba finalizó el viernes y Ross Branch con Hero solo debía llegar al final de esta competencia para consagrarse campeón. De esta manera, el piloto de Botswana se llevó por primera vez un título para África y por primera vez también un título para Hero. Estuvo muy cerquita de ganar el Dakar, Ross Branch. Sí, con Ricky Brabec ahí terminaron al segundo. Ahí, muy cerca. Y de esta manera sucede a Luciano Benavides, que había sido el campeón 2023. Vamos a dar la clasificación. Fue primero entonces Daniel Sanders, el ganador de esta competencia con KTM. Fue segundo el español Toya Yarreina, gran piloto con Honda, a 11 minutos 7. Y fue tercero Luciano Benavides, el argentino con KTM, a 21 minutos 3 segundos. Así tenemos la clasificación general, pero recordemos cómo le fue al resto de los argentinos. Puesto 21 en la general y 13 en Rally 2, Jeremías Pascual. Puesto 27 en la general y 19 en Rally 2, Juan Santiago Rostán. Puesto 86 en la general y 70 en Rally 2, Carles Caglioni, que compite en Enduro en Italia. Puesto 99 en la general y puesto 83 en Rally 2, Sebastián Urquía, quien es decimosegundo en el Mundial, pero atención que ganó el trofeo de veteranos, otro que trajo la copa, al igual que José María. Puesto 71 en la general y cuarto en Rally 3, Eduardo Alan, que fue además segundo en el Mundial de Rally 3. Puesto 105 en la general y cuarto en la categoría Quads, pero muy retrasada, varias horas del ganador, Ayelen Bogado, haciendo una experiencia internacional que me parece le va a ser muy útil. Y ya estamos viendo imágenes, por supuesto, de esta categoría Ultimate, la más importante entre los autos.
Nasser Al-Attiyah ha ganado su séptimo Rally de Marruecos, obtuvo su tercer título mundial. Lo destacado es que lo hizo con un auto debutante, el Dacia Sunrider. No todos los autos que debutan ganan. Buen debut asimismo para ese auto que veíamos allí recién, el Ford Raptor T1 de Carlos Sainz, que le ha dejado sensaciones muy positivas al piloto madrileño para el próximo Dakar. La clasificación de la Ultimate, Nasser Al-Attiyah con Edouard Boulanger en el Dacia Sunrider. Sebastián Loeb, allí lo vemos rodeado de prensa, con Fabián Lurcan, fue también segundo esta competencia. Allí vemos fugazmente a Juan Cruz Jacopini. Tercero, Grégoire de Meaux con Mathieu Baumel para el Overdrive Racing. Y octavo fue en esta categoría Juan Cruz Jacopini con Daniel Oliveras Carreras con esta Hilux de Overdrive. Vamos ahora a ver qué ocurrió en la categoría Challenger T3, es decir, son los UTV, digamos, más estilo prototipo, no tan de serie como es, digamos, el side by side. Aquí los cordobeses Cavigliasso Pertegarini fueron cuartos en la última etapa con el Taurus y esa posición era la que le iba a tener, si los vemos en acción, le iba a permitir a Valentina Pertegarini obtener el campeonato del mundo de navegantes en esta división, mientras Nico se quedó con el subcampeonato. Eric Gozal fue el ganador de la carrera, navegado por Aro. Fíjense el festejo ahí de los cordobeses y Nico señalando con su dedo a la nueva campeona de la especialidad. Martín Goxal, Martón fueron segundos, Akel, otra dama, con duple terceros y Cavigliasso Pertegarini cuartos. Rokas Vasiuska, el lituano, se consagró campeón en esta división. Llegó ya al Rally de Marruecos con un colchón de puntos muy importante que hacía muy difícil que se pudiera alcanzar. Allí está Diana Akel con la bandera de Arabia Saudita. Hasta hace poco las mujeres no manejaban en Arabia Saudita y ahora se dan el lujo de tener a una compitiendo en el más alto nivel del Rally Raid. Corrió el Dakar inclusive, Dania. Sí, Dania, sí, corrió el Dakar. Allí tenemos la pruebas, digamos, de la Challenger, la clasificación final. Y hay que decir que en la clase experimental de Challenger, atención, Francisco Chaleco López Contardo, el piloto de Chile, navegado por nuestro Sebastián Cesana con un Can-Am Factory que es experimental y por eso no formó parte de la clasificación, obtuvieron el primer lugar. Es decir que, por supuesto, las esperanzas crecen para el piloto chileno para el Dakar. Y segundo fueron Manuel Andújar y Bernardo Grau en esta categoría experimental. Atención con Manuel, que además de ser campeón del mundo de quads, ahora se va a sumar a esta división de Challenger. Y me falta decir simplemente que en esta categoría que veíamos recién, la side by side, el local Yacir Seidan le ganó por nada, por 2 puntos apenas al ecuatoriano Sebastián Guayasamín, que terminó subcampeón en la categoría. Pero Fernando Acosta, el navegante cordobés, es el nuevo campeón de esta división del side by side. Así que nuestras felicitaciones para Fernando, seguro que vamos a tener pronto en el programa. Y esta clasificación entonces quedó con Seiden, Medge, Pinto Oliveira en el segundo lugar, Guayasamín Acosta en el tercero y décimo segundos otros argentinos, Pablo Copetti, que corre con licencia de Estados Unidos, y Santiago Hans. Allí entonces la producción de los argentinos muy positiva en este Rally de Marruecos, la fecha que cerró el Campeonato del Mundo de Rally. Y ahora todo será preparación para el Dakar. Sí, ahora todo un solo objetivo. Muchos se han quedado, estaban probando antes en Marruecos y se han quedado a seguir probando, todo en función del Dakar. ¿Cuántos cambios, no? Sí. En motos, en autos, muchos cambios de equipos nuevos. Así es. En motos, KTM, cambia todo, ¿no? Salvo Kevin, después suma Luciano, suma Daniel Luciano. Chander. Sí. ¿Qué va a pasar con Matheus Wollner, con Toby Price, que aparentemente no van a correr? Cambia el roadbook también. Sí, roadbook digital para todo el mundo. Así es. Etapa maratón, etapa de 48 horas como el año pasado. En moto, Honda parece ser el equipo más estable, ¿no? Sigue con los mismos pilotos. Sí. Pero bueno, Giro ahora con Ross Branch y Nacho Cornejo también, que tuvimos, te acordás, claro, José, el desafío de Ruta 40. Nacho dejó muy, Honda. Muy interesante va a estar este Dakar. Y faltan 2 meses y medio, que parece mucho, pero no lo es, pasan volando. Entonces, y el diseño nuevo ha causado sorpresa porque prácticamente no se mueven del empty quarter. La carrera va a estar siempre centralizado en esa parte, cerquita de la frontera con Omán. Con Dubái, con Emiratos y ahí, llegando creo que solamente hasta Riyadh como ciudad grande. Querían difícil, dijo David Castela. Sí, va a estar bravo, va a estar bravo. Y comenzamos la semana con mucha energía porque nuestros amigos de Peuso ya inauguraron el showroom Iluminar. ¿Estás con ganas de renovar tus espacios? Peuso abrió su nuevo showroom de Iluminar.
donde vas a poder vivir la experiencia única de visualizar múltiples espacios en un solo lugar. Iluminar cuenta con un equipo de arquitectos listos para asesorarte y guiarte en tu próximo proyecto de iluminación. Te esperamos en Plataforma Norte, ubicado en Colectora de Circunvalación, entre Avenida Spilbergo y Avenida La Voz del Interior. Peuso, energía en expansión. Y el momento ahora de las noticias más destacadas del automovilismo con nuestro sprint. Triunfo cordobés en el Mouras. Marco Dianda se quedó con la duodécima fecha del TC Mouras en el Autódromo de La Plata. Le descontó a Gastón Llanza en la Copa Coronación y se mete en la pelea por el título. El piloto de Guatimosín superó a Santiago Biaggi en la largada y se afianzó en la punta para cruzar primero la bandera cuadros. Es la tercera victoria en el año para el cordobés, que acumula 61 puntos en los playoffs y se encuentra a 15 y medio de Llanza. Francisco Luengo fue el vencedor en el TC Pista Mouras. Red Bull tendría al compañero de Max. Ya es casi un hecho la salida de Sergio Checo Pérez de Red Bull para la próxima temporada y Helmut Marko, asesor deportivo de la escuadra, insinuó quién lo reemplazará. Las carreras que quedan de esta temporada decidirán cómo serán nuestros emparejamientos de pilotos para el año que viene. Puedo imaginar perfectamente que un piloto junior pilotará junto a Max, declaró Marko, haciendo referencia a Liam Lawson y Tsunoda. Igualmente dio a entender que la decisión ya estaría tomada. Tsunoda es un candidato para pilotar junto a Max en 2025, concluyó. Toyota regresará a la Fórmula 1. Se anunció en Japón la nueva alianza Caran Haas y Toyota Gazoo Racing a partir del próximo Gran Premio de Estados Unidos. Se trata de una asociación técnica para iniciar, entre otras cosas, el desarrollo de vehículos Haas, así como la escuadra posibilitará una plataforma para que Toyota aproveche al máximo y posteriormente mejore sus capacidades de ingeniería interna, tal como indicó Hayao Komatsu, director del equipo americano. Me complace haber contado con el apoyo de la Fórmula 1 y de nuestro socio a largo plazo, la escudería Ferrari, dijo. Triunfo de Larson en Carolina del Norte. La NASCAR Cup Series disputó la 32ª fecha de su temporada en el circuito mixto de Charlotte, en la última etapa de la ronda de 12. Kyle Larson se llevó la victoria, logró su sexto triunfo del año y se metió en la ronda de 8 del playoff. Además del estadounidense del Hendrick Motorsports, los otros clasificados son Christopher Bell, William Byron, Chase Elliott, Ryan Blaney, Tyler Reddick, Denny Hamlin y Joey Logano. Y debemos hablar ahora de la actividad en pista porque las TC Pickup salieron del Roberto Mouras de La Plata al Vigicum de San Juan en la previa de lo que va a ser la presentación de la categoría en el Oscar Cabalén. Fue una muy buena victoria de Mariano Werner. Así es, y una muy buena decisión sacar las Pickup del Mouras totalmente. Y que empiecen a recorrer el país. Novena fecha para las TC Pickup que ponen en juego la Copa de Oro y que tuvo una lucha intensa a lo largo de toda la competencia entre Mariano Werner y Hernán Palazzo. En la largada se imponía el Zorro de Paraná, mientras que el gurisito Agustín Martínez iba a tener algunos problemas con los frenos. Allí lo tenemos a Werner a la par con Palazzo y le iba a terminar ganando la pulseada el piloto de Paraná. Decíamos el gurisito Agustín Martínez que iba a tener algunos problemas de freno, iba a tener ese despiste que veíamos ahí para abandonar la carrera tras dos vueltas de competencia. Relanzamiento y otra vez Werner que le ganaba la pulseada a Palazzo, pero iba a tener que defenderse de los ataques del piloto del Coiro Dole Racing. Tobias Martínez, que se recuperó del accidente en la serie y avanzó mucho en la final, iba a superar, entre otros pilotos, a Andy Jacos en una gran maniobra aguantando por afuera. Excelente lo de Tobias Martínez. Impresionante la carrera, impresionante. Así lo tenemos, aguantando por afuera hasta que le quedó la posición, le quedó la cuerda para poder ganar la posición. Un Gastón Mazzacane que también pudo recortarle puntos a Giannini. Allí lo tenemos a Tobias Martínez con esa gran maniobra, esperándolo hasta que le quedó la cuerda y allí lo supera finalmente a Andy Jacos. ¿Cómo permite este tipo de vehículos, no? Maniobras así al límite, veíamos entre Werner y Palazzo, ahora la de Tobias Martínez. Es una gran categoría que esperemos comience a salir de La Plata, ¿no, Mario? Así es. Y bueno, la vamos a traer acá en Córdoba. Me parece una gran decisión y ojalá que el año que viene pueda seguir recorriendo el país. Ahí justamente Giannini, promediando la carrera, se iba a pasar de largo e iba a terminar desertando. Golpe de escena, ¿eh? Sí, él decía problemas de frenos. Da la sensación de que se pasa de largo el piloto tricampeón. Y esto que tenga problemas Giannini. Sí, y esto le da vida a Werner, por claro, ejemplo, ¿no? Claro, en el campeonato, sí. Claro.
Pescar relanzamiento y otra vez Werner y teníamos dos peleas. Por el tercer lugar del podio entre Valentín Aguirre y Germán Todino, se imponía Aguirre en esa lucha. Y luego Palazzo que seguía atacando a Werner en búsqueda de la victoria. Así tenemos, miren lo que es la búsqueda del tercer lugar del podio. Le quedaba finalmente la cuerda e iba Valentín Aguirre a terminar subiéndose al podio. Así Palazzo atacándolo a Werner constantemente, como lo hizo a lo largo de toda la competencia, pero el zorro es zorro. Sí, sí, sí. No le gustó nada. No le gustó nada a Werner, porque comparten ahí asesoramiento técnico con Palazzo, bien por el chico de Pinamar, sí, que se brindó completamente el espectáculo. Es un gran piloto Palazzo, un gran, gran piloto José Hernán Palazzo. Triunfo de Mariano Werner, que se prende en el campeonato. Segundo, Palazzo. Tercero, iba a quedar Valentín Aguirre. Mazacane fue sexto y de esta forma le descuenta a Juan Pablo Giannini en la pelea por el campeonato, con un Werner que también se suma allí y se pone linda la Copa Coronas. Y en el TC Pista Pickup, triunfado de Nacho Fain. Así sí, es. Otro gran otro piloto. Piloto que viene muy bien. Llegaba como puntero, sigue más puntero que nunca, estirando diferencias y se encamina a ser campeón y ascender a TC Pickup el año que viene. Otro de los grandes valores que nos vienen dando estas categorías, ¿no? De las escaleras TCistas. Exactamente. Que nos vienen, bueno, lo tenemos a Otto Frizzler ya corriendo en el turismo de carretera. De a poco van apareciendo pilotos que hacen toda esta escalera y que demuestran estar a la altura de correr entre los mejores del país. Gastón Llanza es otro. Sí, tal cual. Llegan al TC y ya pelean de igual a igual contra los experimentados. Así es. Bueno, Tobias Martínez ganó la primera carrera que corrió. El turismo carretera tiene algo en particular, más allá de que haya gente que le pueda gustar o no, los manejos, etcétera. Su objetivo es el turismo carretera, es la categoría final. No es como sucede por ahí en otras que dice, bueno, mi objetivo es irme a Europa. Es como si quiere la NASCAR en Estados Unidos. Uh-huh. La NASCAR era NASCAR y el objetivo es llegar ahí y se terminó. El turismo carretera se maneja con esa lógica y le va muy bien. Le va muy bien. Eso es inobjetable. Bueno, próxima fecha de las pick-ups aquí en Córdoba. Próxima fecha aquí en Córdoba. Primera vez las vamos a tener en el caballo. Así es. 3 de noviembre. El fin de semana del 3 de noviembre. Vamos a estar allí presentes cubriéndolas. Sí, claro. Ideal ese fin de semana para disfrutar. Importante fin de semana porque es una prueba piloto para tener el turismo de carretera el año que viene. Hubo una inversión muy importante en el autódromo con aportes del gobierno de la provincia y va a ser la prueba piloto. Con las TC Pickup, a ver si los arreglos en el circuito, lo que pidió la ACTC, se cumple y en carrera funciona bien el trazado y todo lo externo. Yo creo que seguramente, más allá de eso, todavía faltan cosas por hacer que la ACTC lo va a evaluar ese fin de semana de carrera y va a decir, bueno, para tener el turismo carretera el año que viene falta esto, esto y esto otro. Y veremos si se cumple. Yo creo que sí, porque es la intención del gobierno de Córdoba que tengamos a la TC corriendo aquí en el caballo. Y seguramente a pleno van a estar esas tribunas del Cabalén. Sí. ¿Eh? Sí, y el Cabalén es taquillero. El Cabalén apoya, venga el TC2000, el Top Race, la categoría que sea, apoya. Uno imagina que con las TC Pickup y con el turismo carretera, si bien el año que viene, va a ser así. Y seguro va a estar acompañado por el Córdoba Pista, por lo menos alguna. Ojalá, eso iba a decir, sí, ojalá sí, que esté el Córdoba Pista, sí, porque va a brindar mucha actividad en el circuito. Y también a la gente que vaya a ver las TC Pickup, ver el Córdoba Pista, compartir. Tuve muchas consultas de gente que por ahí dice, así que vienen las picadas, ¿dónde compro las entradas? Ahí uno ya se da cuenta. Sí, ya están en la venta. Ya están en la venta. La expectativa, ¿no? Que genera, así que vienen las chatas del TC. Gente que por ahí a lo mejor no va a ver el TC2000 o el TN, o a lo mejor se entera más sobre la hora, ¿no? Sí. De que viene, cuando la categoría ya hace la actividad de difusión. Acá apenas salió la noticia, ya hay mucha gente interesada, así que bueno, ahí vamos a estar, cobertura de nuestro programa. Claro. En la primera presentación de las TC Pickup y TC Pista Pickup aquí en el Autódromo Oscar Cabalén. De esta manera llegamos al final de nuestro programa, como siempre, agradeciéndoles por la compañía y esperándolos aquí en el aire de Telefe Córdoba el próximo viernes. ¡Chau, chau! No stopping.